Escucharemos ahora las palabras de bienvenida a todos los presentes a cargo del licenciado Benjamín Robles Montoya, senador de la República por el Estado de Oaxaca y coordinador del foro La Perspectiva del Sur. Muchísimas gracias. Con el permiso del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de mis compañeras y compañeros senadores de la República, de los diputados federales y locales, saludo con mucho respeto al ciudadano licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del señor presidente electo de México, licenciado Enrique Peña Nieto. Amigas, amigas y amigos dirigentes nacionales y estatales de las organizaciones sociales y campesinas con quien hemos convocado a este foro de la Perspectiva del Sur. Distinguidos invitados, señoras y señores. El desarrollo regional de México siempre ha sido desequilibrado. Sin embargo, y desde hace un siglo, esta tendencia se ha agudizado en forma preocupante. Bajo el influjo de un modelo centralista, el proceso de industrialización del país implicó que el proyecto modernizador del norte se impusiera junto con el administrativo del centro y desplazaran al país tradicional del sur, al de los recursos naturales, al que da la energía que mueve a México. La nación mexicana, única e indivisible, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, son hoy preceptos constitucionales poco apegados a la realidad, al igual que la República Democrática y Federal. Los pueblos originarios son relegados a las peores condiciones de vida y el sur, que siempre ha estado en el mapa productivo nacional, está ausente de aquel que distribuye los beneficios del desarrollo. Son las venas del sur las que irrigan el cuerpo productivo nacional. Y digo esto porque el corazón económico de México son sus yacimientos, sus pozos, plataformas, refinerías y demás complejos petroleros ubicados en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Y como eso podría decir mucho más. La actividad turística nacional, por ejemplo, y natural del país, es ofertada en su conjunto por todos los estados del sur, con los paradisíacos y místicos destinos que atraen al turismo nacional e internacional, cuyo sector económico es de los tres más importantes para la economía nacional. Pero la mayor riqueza que tiene y le aporta el sur a México es que en él se encuentra el espíritu patrio de la nación, representado en la diversidad y pluriculturalidad de nuestros pueblos originarios, que fortalecen la identidad y unidad del país. Actualmente, entre los tres Méxicos, la distancia entre los tres Méxicos es enorme. Estas asimetrías económicas y sociales se han trasladado a las propias entidades, en donde coexiste un sector moderno con otro tradicional. El sector moderno tiene su propia lógica y es la lógica del mercado. Y poco ayudaría no reconocerla, como poco práctico sería no aceptar que bajo los principios del mercado, las diferencias económicas entre las distintas regiones y estratos económicos del país no solo no ha disminuido, sino que por el contrario se han acentuado. Tal situación plantea la necesidad de formular y poner en marcha un nuevo modelo
que en su componente económico posea por lo menos dos vertientes. La primera, pensada para apoyar a las empresas vinculadas con los mercados externos, con el propósito de que éstas compitan con la eficacia y puedan exportar sus productos. En tanto que la segunda debe estructurarse de tal manera que sea capaz de ofrecer apoyos y estímulos a los sectores y ramas productivas insuficientemente desarrolladas, que además de involucrar la participación de la sociedad civil y de las comunidades indígenas, tengan pensada su oferta para abastecer a los mercados locales. Sí, aunque son importantes las cuestiones productivas, también hay que decir que representan solo una parte de esta propuesta, la cual es necesario complementar con medidas de política social. El crecimiento económico medido por el PIB en ninguna de las economías del sur ha probado tener capacidad suficiente para mejorar los niveles de vida de la mayoría de los sectores de la población, particularmente de los más pobres. Por eso, estamos planteando convertir al desarrollo social en el eje articulador de todas las políticas que tengan incidencia en estas entidades. Aún cuando no desconocemos la importancia que tiene el crecimiento económico y que por ello no se descuidarán las actividades de fomento ni el esfuerzo de largo plazo para promover una actividad productiva sustentable y sostenible, insistimos que el desarrollo social debe representar en la actual etapa de crecimiento de los estados del sur su principal palanca de desarrollo. Un enfoque de esta naturaleza plantea la necesidad de establecer acciones en dos sentidos. En primer lugar, asignar los recursos presupuestales a prioridades sociales, reconociendo además que un gasto social imprudentemente asignado tampoco tendrá impactos positivos en las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Y en segundo lugar, sin que el país pierda la estabilidad financiera y el equilibrio macroeconómico, es indispensable ampliar la dotación de recursos financieros para que los estados del sur puedan implementar una política social de alto impacto y de largo plazo. El modelo que necesita el sur en materia de desarrollo social tiene que estar caracterizado, lo subrayo, por una alta eficiencia en sus resultados reales. Sí, hay que decirlo con todas sus letras. No es suficiente gastar más en salud. Es indispensable gastar en salud, pero para los más pobres. No basta asignar más recursos a la educación. Lo prioritario es ofrecer una educación básica de calidad que, además de servir de base a una educación superior competitiva, también fortalezca valores sociales, culturales y éticos y de respeto a la naturaleza que, dicho sea de paso, ya se encuentran presentes en las comunidades indígenas. No habrá crecimiento económico equilibrado y sustentable, ni desarrollo social de largo plazo, si no se abren los canales de participación democrática de la gente, si no se garantizan los preceptos de un pleno Estado democrático y constitucional de derecho. Por eso, dentro de esta estrategia transformadora, el Estado no puede ni debe hacerlo todo, pero sí puede, en el marco de su rectoría en materia económica, asumir las tareas de coordinar la planeación para el desarrollo y, en ese ámbito, regular y hacer contrapeso entre las demandas sociales y la oferta pública disponible. Su compromiso en esta etapa es propiciar un verdadero federalismo con municipios fuertes y democráticos que cuenten con los recursos suficientes para llevar a cabo las transformaciones que aquí se requieren. Como se dan cuenta, amigas y amigos, resulta evidente que para resolver de manera efectiva los problemas estructurales del sur, será necesario poner en marcha no un programa únicamente, sino un nuevo sistema de desarrollo regional que contemple ir más allá de un simple incremento en las inversiones públicas o en el gasto social.
Por todas estas razones, los representantes de los sectores político, económico, académico y social de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz y Yucatán, hemos decidido participar activamente en este foro denominado La Perspectiva del Sur, porque consideramos que las transformaciones económicas y sociales que exige esta región de la República plantean la necesidad insoslayable de establecer un nuevo pacto económico y social entre el gobierno federal y sus estados integrantes, pero también demanda la necesidad imperiosa de actuar en forma inmediata. La pobreza extrema que existe en el país, y muy particularmente la pobreza y la marginación del sur, ya no pueden seguir esperando. Exigen que el Estado mexicano, en el arranque de la transición de la segunda década de este siglo XXI, propicie un nuevo modelo económico y de desarrollo, escuchando todas las voces y propuestas. Un modelo que se materialice en políticas verdaderamente públicas, para que se reviertan las desigualdades y se establezca el auténtico desarrollo social con responsabilidad pública y sentido humano. Sean todos entonces bienvenidos y bienvenidas a esta tierra, la misma de los beneméritos Juárez y Díaz, de Vasconcelos, de los hermanos Flores Magón, de Demetrio Vallejo, de Tamayo y Toledo, entre muchos más oaxaqueños que han honrado la patria mexicana. Bienvenidos todos y muchas gracias por su atención, y que viva el sur y sureste de México. ¡Y que viva México! ¡Viva!